Hola, ¿qué tal mis amigos? Fernando Brizuela, tu amigo de siempre. Bueno, pues este video lo vamos a hacer porque hay mucha gente que me pregunta el tema de las transmisiones, cómo se producen, cuánta gente se ocupa, se necesita, cuántos aparatos necesitamos para hacerlo. Siempre son preguntas que por ahí me contactan, me llaman o me mandan mensajes. Y bueno, pues he tenido un tiempo para hacer este video, ¿qué les parece? Para explicárselos un poquito más detallado. Y bueno, lo vamos a hacer a nuestro estilo, a nuestra forma, desde un inicio, cómo lo hacemos y cómo lo proyectamos desde que sale de acá hasta que lo llevamos hasta sus celulares, sus tablets, desde donde tú nos veas, ¿sale? Acompáñenme a ver este video. Para todos los que me lo preguntaron, véanlo con detalle, analícenlo, coméntenlo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Organización de Brizuela, y en el TikTok también me parece que lo vamos a subir, ¿sale? Acompáñenme y aquí iniciamos este video que nos han pedido todos nuestros clientes, amigos y nuestros compañeros de trabajo. Aquí iniciamos. Bueno, pues lo primerito, la verdad necesitamos motivación, unos hielitos, y aquí es donde iniciamos siempre, siempre que hacemos una transmisión o alguna producción de video. Algo nada más para despejar la mente, ¿qué te parece? Esto siempre se los recomiendo que lo hagan los que pues no tomen un vaso de agua o algo, pero siempre es importante estar hidratado para que pues las ideas fluyan, ¿no? Eso es real, léanlo. Si no te gusta el alcohol, tómate un poco de agua, un poco tal vez de la bebida que sea de tu preferencia, ¿sale? Así es como inicia Don Fer, porque desde aquí empieza el procedimiento. Acompáñenme. Bueno, pues hidrátense primero. Y ahora sí, bien es sabido que para hacer un máster de video, una producción de video, un programa de video, pues requerimos de varios elementos, ¿no? Técnicos, multimedia, etcétera, ¿no? Los aparatos que nos convierten entre digital y análogo o viceversa, ¿no? Bueno, para hacer un programa como el que nosotros hacemos miércoles a miércoles, pues ocupamos varios recursos. Me han dicho, la primera pregunta que me han dicho es: ¿cuántas personas ocupas para tu transmisión? Y en este video vas a descubrir cuántas personas son las que se utilizan para hacer esta producción-transmisión, ¿sale? Lo primero, bueno, pues tenemos recursos técnicos, ¿no? Los recursos técnicos que son la computadora, la interfase de audio, la interfase de video, la cámara de video. Esto ya depende de las herramientas con las que tú tengas para trabajar o las herramientas con las que tú quieras trabajar, ¿no? Sabemos que para hacer un programa de televisión, para hacer un programa por internet, como tú lo quieras ver, pues se necesitan varios elementos, ¿no? Como un productor técnico, como un productor general y un creador de contenido multimedia, que son los videos, que son las cortinillas. Necesitamos también tal vez la parte del talento, ¿no? Que es lo que va a ser el programa, ¿no? En este caso, pues nosotros hacemos una transmisión sonidera. Yo soy la parte que hace la conducción y pues yo también soy la parte del talento, ¿no? Entonces, al final estamos un productor general, un productor técnico, un productor de recursos multimedia y pues obviamente la parte más importante, que es toda la parte del talento y la parte técnica específicamente para ejecutar el programa, ¿sale? Entonces, vamos al siguiente paso, que es donde creamos, hacemos y donde realmente inspira las ideas Fernando Brizuela para proyectárselas a ustedes. Acompáñenme. Es aquí donde Fernando Brizuela produce la parte visual, técnica y la parte musical. Aquí es donde nos la pasamos la mayor parte del tiempo produciendo todo lo que tú ves, videos, cortinillas, la música que seleccionamos. Si alguna pista no nos gusta, de repente cómo se escucha, pues la metemos aquí al programa, hacemos una remasterización a como a mí me gusta que se escuche la canción, y ahí es donde podemos hacer algo realmente nutritivo, rico, el audio que se escuche bien, ¿no? Aquí les repito, hacemos toda la parte de las cortinillas, el video,
la parte de producción como tal de video, los logos que tú ves girando, las plecas donde salen nuestros nombres, nuestros teléfonos, toda esa parte aquí se crea, aquí es donde editamos video, tenemos el audio por acá y aquí es donde Don Fer se concentra, donde Don Fer se encierra, se pone sus audífonos y aquí es donde realmente elegimos qué vamos a tocar, qué video vamos a poner. De repente he hecho cosas que las veo ya y no me gustan y las cambiamos. Entonces, esta es una parte muy importante de la transmisión porque desde aquí generamos todo el contenido que tú ves, que tú escuchas y que, bueno, pues puedes obviamente descargar también, ¿no? Pero bueno, no me voy a clavar tanto en el audio, en el video de lo que hacemos desde aquí. Eso ya será en otro video. Continuando con este video de cómo se lleva a cabo una transmisión, pues ya la planeamos, ahora aquí la estamos creando, creamos el contenido y bueno, pues ahora vamos a lo más importante, que es ya ejecutar el escenario donde vamos a hacer nuestra transmisión y donde vamos a proyectar lo que queremos hacerles llegar a ustedes a través de una transmisión. Este es como un dato importante y quise agregarlo porque a veces la gente piensa que la música simplemente se baja de internet y es muy fácil conseguirle. La verdad es que no, ahora sí, antes no lo era de esa manera, ¿no? Entonces, mira, quiero mostrarte cuántas y cuántas torres de discos y más discos. Por ahí tengo cajas también de compactos, porque a mí me tocó la del compacto, la verdad. Yo no tengo LPs, honestamente, y respeto a la gente que tiene LPs, pausa, paréntesis. Pero nosotros, si algo de repente, aunque no lo crean, hay tantos discos aquí que los guardo porque digo, no sé, mira, por ejemplo, Nemesis Compilation, aquí dice, ¿sale? A ver si alcanza a ver por el brillo, Nemesis Compilation. En este disco, sé perfectamente por qué canción o por qué canciones lo tengo y qué número de track es, aunque usted no lo crea. Y de repente pues lo meto al quemador y lo volvemos a grabar porque de repente ya se escucha mal o se escucha sucio el disco. Aquí miren, voy a permitirme enseñarle un quemador que tengo muy profesional donde podemos bajar cualquier grabación de un acetato, de un CD, de lo que tú quieras, de lo que tú te imagines. Aquí lo hacemos, lo ecualizamos. Y si no, lo remasterizamos a donde les enseñé. Y tienes una grabación exquisita, ¿sale? Parte del trabajo también. Quisimos hacer este paréntesis para la gente que dice de dónde la finalmente música... Finalmente hemos llegado a donde vamos a hacer la transmisión. Ya tenemos nuestro setup conectado. Donde tenemos nuestro controlador Pioneer. Tenemos una interfase. Esta interfase es muy importante porque es el enlace entre lo análogo a lo digital. De aquí vamos a hacer un brinco y vamos a conectar el programa para poder hacer nuestro master. Aquí tenemos la computadora master, que es donde vamos a enviar todo el master de audio y de video. ¿Sale? Para eso vamos a ocupar una computadora para nuestra reproducción de música y vamos a ocupar una computadora para nuestro master de video. ¿Sale? Ya tenemos nuestro equipo conectado, nuestra consola. Siempre les recomiendo brillar los agudos. Darles más tono porque en las transmisiones siempre vamos a perder calidad, ¿sale? Por cuestiones de internet, por cuestiones de codificación de los programas. Vamos a utilizar una cámara web de HD 1080 por 720 píxeles progresivos, ¿sale? Entonces, vamos, ya tenemos nuestro máster aquí y esta es la magia de la producción y lo que muchos me han preguntado. Aquí es donde vamos a hacer un set virtual. Esto es lo más interesante de la producción. Miren, vamos a hacerlo así. Es un panel cuadrado. El mío aproximadamente es como de 1.20 m x 2. Nosotros hacemos nuestra transmisión en nuestra bodega de audio. Miren, ahí están las tarimas. Acá están los fierros, los escenarios. ¿Sale? Entonces les muestro esto para que vean cómo algo tan rústico lo vamos a convertir en un escenario completamente virtual. Finalmente, mis amigos, ya tenemos nuestra cabina donde vamos a tocar.
tenemos nuestra pantalla azul. Se me olvidó comentarles que pueden hacer esto con un color verde, limón, o una pantalla azul. La pantalla azul te la recomiendo si realmente no tienes tanta luz, pero si tienes bastante luz, puedes hacerlo con una pantalla verde. A mí en lo particular me gusta más el azul, se me hace más preciso la perforación para hacer un chroma key, así se llama este efecto, chroma key. Yo uso pantalla azul, también he usado pantalla verde, pero depende la versatilidad y la luminosidad que tengas en tus setups, en tus spots donde lo vayas a hacer, ¿sale? Por mi parte, hasta aquí llegamos con la parte, toda la parte técnica que les he explicado, y ahora en un ratito más vamos a ver el producto final, mis amigos. Buenas noches, cuchilla de Padierna. Nuestra señal original. Hoy iniciamos nuestra participación. Buenas noches, Ciudad de México. Buenas noches, Los Ángeles. Buenas noches, Nueva York. Buenos días, Timbuktu. Estamos listos ya. Vamos, cumbia de los ecuatorianos, papá. ¡Río! Me gusta cómo empieza esa cumbia. Qué recuerdos me trae el año 2016-17 por ahí con la organización MC.